Walker, aquí abajo. Hablemos. ¿Cuál es el problema? Que Gulog ha desaparecido. Y sin su información, estamos en un punto muerto. ¿Por qué? Verás, el codificador debería permitirte burlar la seguridad de la autoridad. La cosa es que necesito calibrarlo según sus sistemas actuales. Si no, no va a funcionar. Envié a Gulog en una misión, pero desapareció del mapa. Y antes de que llegaras, recibí esto. Un mensaje suyo. Marsh, aquí Gulog. He localizado una antigua guarida de la autoridad. Creo que puedo acceder a su red y averiguar qué sistema de seguridad están usando. Pero tengo compañía, Marsh. Los ocultos inmortales acechan en las colinas en busca de tecnología y pesas. Intentaré pasar desapercibida. ¡Tenemos un espía, hereje! ¡Cogedla y llevadla a la guarida de los degolladores! ¡Marsh! ¡Espérate! ¡Me han descubierto! Los ocultos inmortales son unos enfermos. Torturan por diversión. Necesitamos las coordenadas de la guarida y preferiría que mi mejor espía volviera de una pieza. He aquí un secreto. Mueren como todos. De inmortales tienen poco. La salvaré. Buena suerte, Ranger. Tráeme a esa esponja de matarratas con vida, por favor. A ver, Walker. Imagino que sabrás que mi parte en el proyecto Daga ha sido siempre el codificador. Un pequeño artilugio que te ayudará a eludir la tecnología de corrupción de nanotritos de la base central de la autoridad. Mientras lo termino, tú puedes ocuparte de mi operación y demás proyectos. A ver, Walker. Imagino que sabrás que mi padre... ...parte en el proyecto Daga ha sido siempre el codificador. Un pequeño artilugio que te ha... Distraigas ahí afuera. Dale, Walker. Es otra de esas guaridas de bandidos.
Estoy llegando a la guarida de los degolladores. Bien. Uno lleva encima un locus, un dispositivo esencial para los espías. Emite una señal que podrás recibir en esta frecuencia. Muy ingenioso. Ha llegado a su destino. Derribado un dron. Esta tecnología parece de la autoridad. Bien hecho. Mi odio hacia los drones solo se ve superado por mi amor hacia la genética. Gulo. Muerta. Pero la señal sigue activa. Debe de haberse tragado el locus.
Lo siento, Gulo. La cosa se va a poner desagradable. Mars. Los ocultos me han trincado. No he podido huir. Estoy en un contenedor. Me da que no te volveré a ver. Que sepas que eres la única persona honrada que he conocido. Tienes las coordenadas de la guarida de la autoridad en este locus. Voy a tragarme este trasto tal y como me dijiste, con la esperanza de que no me abran el canal. Confío en que rastrees la señal para encontrarme. Adiós, amigo. Marshall, malas noticias. Gulo ha muerto. Mierda. La voy a echar de menos. Adiós, supongo que nos veremos en el otro lado, vieja amiga. Ella dio la vida por esto. El Locus, con las coordenadas de la guarida de la autoridad. En marcha. Debemos averiguar qué sistema de seguridad usan. Estoy en camino. Al menos su última misión no habrá sido en vano. Tú lo has dicho. Estará a nuestro lado en cada paso de esta lucha. Marshall, Gulo no exageraba. Toda la zona está repleta de ocultos inmortales. Los mismos cabrones que se cargaron a Gulo. Intenta entrar y obtener la información. Pero ve con ojo. Son unos capullos, pero duros de pelar. Te conseguiré lo que necesitas. De inmortales tienen poco. ¡Morirás como antes!
La autoridad no ha usado este lugar últimamente, de eso no hay duda. ¿Crees que esto funcionará? Confía en mí, sé cómo se las gastan. Dan una mano de pintura y lo venden como el último modelo. Ya daremos con la forma de colarnos en la red de la autoridad desde aquí.
Marshall, esto es una chapuza de dimensiones colosales. Los ocultos han conectado una CPU vieja a la conexión de la autoridad y han conseguido chupar datos de su red principal. Parece que esos cabrones nos han ahorrado trabajo. Usa el Locus para descargar todo lo que puedas. Descargando datos. ¡Funciona! ¡Qué lindo! Todo su sistema de seguridad está descrito aquí. ¿Dónde estabais cuando había 1 millón de ocultos que matar? Vamos. Voy de camino.
Ranger. ¿Tienes alguna novedad, Marshall? ¿Funciona? Funciona como la puta seda. Gracias a ti y al sacrificio de Gulo. El codificador está listo para ir a repartir hostias. Adelante, cógelo. Será tu nuevo mejor amigo. Esa pequeña belleza te ocultará ante los dispositivos que intenten penetrar en tu sistema. Eso es bueno, te lo aseguro. Pero, y es un pero importante, todavía te faltan dos componentes. Uno lo tiene en su poder Lusan Haygar, en Wellspring, y el otro está en manos del Dr. Kavasir. Cuando reúnas los tres, podremos poner Daga en marcha. Bien, allá voy.